Now on to our next topic. Throughout Concordia's history, refugees and migration have been an essential component of our programming. From our summit in Greece we did a few years ago, to our work in the Americas with Venezuela, and at the annual summit with our Global Mayor's Summit. Uh, Concordia has always been a place to talk about this, see the role of the private sector, and where the private and public sectors can work together to solve these issues. So please join me in welcoming Jeanette Newman, Madrid correspondent for Bloomberg News, as our moderator for this session, Partnerships Addressing the Refugees and Migration Crisis. Hola, buenos días. Uh, como, como dijo, soy Jeanette Newman, soy la, una de las corresponsales aquí en, en uh, España con, con Bloomberg y tenemos el placer de, de tener aquí con, aquí con nosotros um, para comentar y hablar sobre, bueno, el título se llama Partnership Address, Partnerships to Address the Refugee and Migration Crisis y vamos a hablar de unas ideas concretas también de cómo, qué pueden hacer las, las empresas aquí en España y otros países para... Ayudar en la integración ¿no? de, los, de los refugiados y los, y los migrantes. Entonces, tenemos aquí con, con nosotras tenemos Francesca Fries um, de ACNUR, que es la agencia, es, ella es la representante aquí en España de, de ACNUR, que es la agencia de las Naciones Unidas para los uh, Refugiados. Y también tenemos la, la embajadora de, de Colombia en España y Andorra, Carolina Barco, encantada. Y Estrella Galán, que es la secretaria general de SEAR, la Comisión uh, Española de Ayuda al, al Refugiado y también Fernando Mudarra, director general de Ayuda en Acción. Entonces, Francesca, vamos a, vamos a empezar con, uh, contigo, hablando de para, para cómo ubicarnos un poquito ¿no? en, el, en el contexto global, luego vamos a hablar específicamente de, de Venezuela, Colombia, y luego específicamente de, de España, para que tenemos las cifras y sabemos de qué, de qué estamos hablando. Entonces, Francesca, si nos puede, si nos puede contar un poquito sobre... Si, si estamos hablando todavía de una crisis, no de refugiados inmigrantes a nivel global. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en el mundo tenemos casi 71 millones de desplazados forzosos y desde hace más que 5 o 6 años este, este número eh, está creciendo. La mitad de estas personas son niños y niñas. Y una cifra que me gustaría compartir con todos ustedes, que es un poco sorprendente, que 84% de todos los refugiados del mundo están en el sur global, están en países en vía de salud. De desarrollo, vecinos de conflictos no están en los países industrializados. Yo quisiera rápidamente recordar qué lo que es un refugiado para también un poco distinguirlo de lo que es un migrante. Un refugiado es una persona que huye conflicto y persecución y que cruza una frontera internacional y que no puede retornar, te pido, a, una, a, a un miedo, un temor fundado eh, por su seguridad y su acceso a derechos. O sea, la característica es que no pueda retornar. Y los mayores países que producen refugiados en este momento son, sigue siendo Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, pero también vemos un número interesante de refugiados de Latinoamérica de Centroamérica y también de Venezuela. Perfecto, muchas gracias. Embajadora, si nos puede contar un poquito sobre la experiencia de, de Colombia con, los, um, con la situación en, en Venezuela. Bueno, muchas gracias y también agradezco mucho la oportunidad de estar acá porque yo voy a hablar más de la situación de migrantes, que es la gran, el gran reto y la gran tragedia que estamos viviendo en Latinoamérica, donde yo creo que la región ha asumido un papel generoso y está... Eh, atendiendo a todos nuestros hermanos de, de Venezuela, pero es un tema también internacional y donde yo creo que el sector privado tiene un papel muy importante que jugar, por lo cual este foro nos parecía muy importante para conversar con ustedes. Estamos hablando de esta migración, es una migración que tiene unas características muy complicadas y graves, porque ha sido una migración de gran volumen a muy alta velocidad. En los últimos tres años, más de cuatro millones de venezolanos han migrado de su país. Se han ido a Colombia en gran parte y ahí encontramos cuatro clases de migrantes. Algunos colombianos que durante las épocas de violencia en Colombia y de situación económica muy complicada, se fueron para Venezuela y hoy retornan. Tenemos unos 400 mil. Eh, venezolanos que retornan en esas condiciones. Después están los migrantes que están en tránsito, que vienen a Colombia, pero que siguen hacia el sur y ya tenemos más de 800.000 en Perú, 300.000 en Chile, en Ecuador, eh, etcétera. Estos son migrantes que atendemos en Colombia a medida, se llaman camin hay caminantes, las carreteras están llenas de migrantes que siguen buscando opciones en los países al sur. Tenemos los migrantes entonces ya de destino que se quedan en Colombia, que en este momento son más de 1.300.000, y pensamos que con la situación que se sigue presentando en Venezuela pueden llegar a ser 2 millones de personas que van a quedarse en Colombia. Y luego están los que llamamos los migrantes de... Eh, pendulares que vienen y salen todos los días y en eso es una diferencia con refugiados son personas que vienen a, a Colombia tenemos ocho puestos pero la gran mayoría llegan cerca a cúcuta que todos hemos visto a Villa del Rosario y a hacer compras a buscar salud a a operarse, a una, una ayuda más de supervivencia y luego regresan a Venezuela porque o tienen a alguien muy vulnerable que no se puede mover, ellos no se pueden mover, eh, no tienen otra opción. Entonces yo quería hacer como esta caracterización para que luego cuando hablemos de las estrategias veamos que hay estrategias que tienen que ver con atención a estas nece primeras necesidades de educación, salud y identificación, documentación para poder permanecer en nuestros distintos países, pero eh, cada vez más se vuelve más importante pensar en empleabilidad. Y ahí el sector privado los vamos a invitar a que nos ayuden a pensar cómo podemos emplear a estas personas para que haya esa integración, que en el caso nuestro no es una integración ni de cultura, ni de de religión, porque somos las mismas personas, la misma cultura, pero sí se vuelve fundamental la integración del empleo. Y Estrella, si nos, si nos puedes um, contar un poquito sobre la, la situación de los flujos mixtos, ¿no? tanto refugiados como migrantes que, que están llegando a España, y también para definir los, los, los términos, cuando, cuando estamos hablando de, de integración, de, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué se entiende por integración? Y, y también, aunque para algunos puede ser um, obvio, pero me gustaría escucharlo de, de, de ti, ¿qué, ¿qué es la importancia de la integración? ¿Qué son las consecuencias de no integrar? bien a la gente que está llegando. En estos momentos en el mundo, como bien ha dicho Francesca, hay un desplazamiento forzoso muy amplio, con grandes números que realmente deberían preocuparnos. Es un fenómeno al que no podemos dar la espalda, al que no podemos... Odiar y desde luego que tenemos que abordarlo con seriedad, con preocupación desde todos los sectores, ya sea desde el mundo eh, político, desde el mundo de la empresa, también desde la sociedad civil, como es el caso de la organización a la que yo represento. En ese sentido, vemos como esos flujos mixtos eh, eh, generan movimiento de personas, unas que responden al perfil de refugiados, de los que hablaba Francesca, y otras que responden al perfil de personas que eh, van buscando una mejor vida, pero que no es su única opción el tener que huir, en el caso de los refugiados, su única opción es salir, dejar todo, porque su vida está en peligro. Hay un, una frase que es muy ilustrativa, que dijo un filósofo no hace demasiado tiempo, y es que los refugiados tienen que elegir entre un ataúd o una maleta. Desgraciadamente, los que no eligen la maleta y tienen que salir huyendo, en muchas ocasiones lo que encuentran es la muerte. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de qué está en riesgo cuando alguien no huye. España eh, en los últimos tiempos se ha convertido en un país referente recibiendo refugiados. Sabemos que la Unión Europea en los últimos años, a partir de 2015, cuando, la gran, cuando se produjo la gran salida de refugiados de origen sirio eh, que entraban en nuestro, en nuestro continente, que entraba la Unión Europea a través de Grecia y también a través de Italia, planteó una estrategia de externalización de fronteras que consiste en firmar acuerdos con países que están fuera de la Unión Europea para que eh, controlen la salida de estos migrantes. Eso ha provocado un cambio en las rutas, porque cuando cierras una ruta, indudablemente cuando uno huye va a buscar otra, aunque sea más peligrosa y mucho más cara. Y en ese encarecimiento de la ruta quien se están haciendo de oro son principalmente eh, los traficantes de personas. Por tanto, ahí tenemos que plantear políticas que garanticen vías legales y seguras para las personas que tienen que huir puedan acceder al procedimiento de protección internacional. Un procedimiento que no tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el compromiso internacional de los países y que realmente es una obligación de todos los estados que en su momento firmaron la convención de Nueva York en el año 51 la convención de Ginebra. Por tanto, olvidémonos, el refugio no es una cuestión de solidaridad, sino una cuestión de justicia y de compromiso político. Cuando me preguntabas por el proceso de integración, hay que tener en cuenta que la integración es un elemento de dos eh, bidireccional. En primer lugar, la sociedad acogida y, en segundo lugar, la eh, sociedad o el migrante que llega. En ese sentido, no podemos abordar la integración si no vamos también adecuando nuestra sociedad a ese nuevo mundo que además está muy vinculado a la globalización y que desde luego eh, ya no es posible mirar atrás a una sociedad unitaria con un solo modelo social, con una sola cultura, porque somos fruto y somos en cierta medida víctimas positivas y negativas de esa globalización. Por tanto, la integración, un factor de dos caras que tenemos que abordar con mucha rigurosidad. Y la, la integración tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con el empleo, y ahí las empresas tenemos y tenéis mucho que hacer, tiene que ver con eh, la igualdad y tiene que ver con la construcción de ciudadanos. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda en un mismo país. El acceso a los derechos es fundamental para la integración. Perfecto. Bueno, Fernando, hemos, hemos identificado un poquito el, 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 el tema de que hay refugiados e inmigrantes que tienen que huir de, de sus países sí. y ahora vamos a entrar en la, en la parte de la conversación um, entre, entre todos sobre los, los posibles las posibles soluciones, ¿no? ¿Qué pueden, qué pueden hacer? Um, las, las empresas pensando en el público que tenemos aquí hoy. Entonces, me, me gustaría que nos que nos contaras algunas um, como buenas prácticas. Sé que, que sé que tu organización trabaja en muchos países, entonces como las dos o tres mejores prácticas que, que pueden dar un ejemplo a, a los demás. Muy bien. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la invitación a la Cámara Norteamericana. Eh, me robo 30 segundos simplemente para hablar de la experiencia que tiene la organización en esta materia. Nosotros somos una organización no gubernamental española, una de las más antiguas aquí, eh, que siempre ha realizado un trabajo en materia de desarrollo, de cooperación al desarrollo, en países de niveles más bajos, en los cuales eh, intentábamos contribuir a algo. En los últimos años, y me refiero fundamentalmente a la última década, eh, algo que no habíamos tenido en cuenta nunca a la hora de promover determinado modelo de desarrollo en determinados países se ha convertido en una constante y es la movilidad de personas el hecho de que la gente se mueve y se mueve por diferentes razones muy diferentes razones los casos más extremos en las situaciones de violencia y la necesidad de huir por, por una cuestión de, de salvar la vida, pero se están produciendo muchos muchas, eh, movimientos relacionados con, con el cambio climático, la ausencia de campos para poder cultivar o para poder eh, sobrevivir con, con una dieta eh, mínima. Están ocurriendo también un, una serie de acontecimientos en diferentes países que están provocando que, que la gente termine por ir. Eh, saliendo de esos países y está ocurriendo también algo que a veces no tenemos demasiado en cuenta y es en muchas ocasiones el movimiento de personas no se está produciendo siempre por un motivo de subdesarrollo, sino al contrario, se está produciendo por un motivo de desarrollo en determinadas regiones que está haciendo que la gente transite. El caso más, más claro está siendo el caso de África, dejando al margen los sitios en los que hay un conflicto eh, importante. Nuestra experiencia es un movimiento natural de personas que buscan o unos lugares en los cuales poder tener un trabajo mejor remunerado o tener al menos un trabajo en, en línea general. También me gustaría tener en cuenta que nuestro trabajo está sobre todo, y es poner, centrado en aquellos países o bien que expulsan o bien que acogen y son vecinos de estos que expulsan. Retomando un poco el dato que, que, comenta, que comentaba Francesca antes, el 85% de la gente que está moviéndose en el mundo termina por quedarse en un país limítrofe y en un país que normalmente tiene unas condiciones similares al que han dejado a nivel económico. Son los casos de Etiopía en África, el caso de Uganda, que es muy significativo, o el caso que está ocurriendo en América del Sur, con diferentes países que han tenido un desempeño económico importante en los últimos años, el caso de Perú, o el caso de Ecuador mismo, y por supuesto Colombia, donde los movimientos de personas terminan yéndose. Para poder hacer un trabajo y que... Todos los actores y en concreto el sector privado encuentre la vía de, de participar en esto, creo que hay que tener muy claro dos asuntos. Uno, esto es una tendencia que ha venido para quedarse. Las últimas eh, estadísticas y proyecciones de población al año 2100 eh, colocan a seis países africanos como seis de los diez más poblados en el mundo. Estamos teniendo bombas demográficas en determinados puntos del planeta, Sudeste Asiático y África principalmente, que van a hacer que, la, que las personas se muevan. Y en el caso de Europa, sin embargo, el caso de España era muy significativo. Perdemos casi 15 millones de habitantes en los próximos 20 años y vamos a ir paulatinamente necesitando y digo necesitando que personas se incorporen a nuestra sociedad en diferentes funciones. Y la segunda idea es que creo que, que siempre mantenemos con el tema de, de la movilidad humana, refugio, asilo o, o simplemente migración, de los tipos que, que sabemos, tenemos una, una narrativa que empeora la situación, tenemos una narrativa que piensa que esto es algo que hay que acometer a corto plazo y piensa que es algo que hay que acometer con instrumentos de emergencia, y ni es algo a corto plazo, ni es una emergencia, es algo que se puede convertir perfectamente en una oportunidad en determinados contextos para servir de motor, servir de palanca en procesos de desarrollo. Lo estamos viviendo en diferentes países, lo estamos viviendo en el sur de México, lo estamos viviendo en el Triángulo Norte en el caso de Centroamérica, lo estamos viviendo en Cúcuta, donde estamos trabajando, en Villa del Rosario, estamos trabajando en Ecuador, estamos trabajando en Pasto, estamos trabajando en Tumbes, en el norte de, de Perú, con, con esta masiva salida de personas de, de, en el caso de Venezuela, pero también estamos trabajando en Mali, o estamos trabajando en Uganda, o estamos trabajando en Etiopía. Por tanto, creo que es importante en un inicio acometer la participación en mejorar las condiciones de muchos millones de personas que están tomando, no de otra manera, esa opción con una actitud positiva y con unas ganas, digamos, de, de poder eh, ser parte de la solución. Perfecto. Bueno, en los casi diez minutos que, que nos, que nos quedan, entonces les pido que sean, que sean breves un, un poquito. Um, Francesca, estábamos comentando antes, en, en, en términos de qué puede hacer el sector privado, el sector cooperativo, ¿no? en, en, tanto en España como en otros países, A, habías mencionado que hay, hay algo muy concreto que puedan hacer que, que nos, nos acerca, ¿no? Bueno, primero también para hacer un poco el puente a tu pregunta, quiero decir que obviamente eh, un mundo con 71 millones de desplazados forzosos y, y sin soluciones y, y eh, tiene un precio humanitario, tiene un, pro, eh, un precio político, también tiene un precio de seguridad y estabilidad. Eso es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es... Que, que obviamente no es sostenible que podemos eh, dejar todas estas personas en, 80, en, 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 eh, en un par de países que los han acogido y para equilibrar un poco este desequilibrio enorme. Eh, eh, las naciones del mundo, precisamente casi 200 estados, se han juntado, han eh, adoptado la Declaración de Nueva York, han eh, encadenado el proceso del Pacto Global de Refugiados y este año, el 17 de diciembre, precisamente en Ginebra, que es el, un éxito enorme de un proceso multilateral que yo creo que no había nada comparable en los últimos dos años, se juntan a nivel ministerial eh, casi 200 estados para concretamente pactar, no solamente para bla, bla, bla y, hacer, y evaluar, sino para pactar qué podemos hacer todos nosotros juntos para equilibrar. Esta responsabilidad de proteger a los refugiados de una forma más colectiva, porque no es la responsabilidad única de Líbano y de Uganda, sino es la responsabilidad de todos. Y ahí es la primera vez en, en la historia de procesos multilaterales que, a, que tengo yo conocimiento que el enfoque que se sigue y que, el, que la CNUA ha sido encomendado con este proceso es un enfoque de, de all of society, que cada, cada sector de, de un país, por ejemplo en España concretamente, puede eh, contribuir directamente. En España hemos optado eh, por la fórmula de, de coordinarlo a través del gobierno central, pero pueden eh, comprometerse ciudades, municipios y obviamente también el sector privado. Eh, que es críticamente importante, por ejemplo, para todo lo, lo que es la integración, para la empleabilidad, para la formación, para el training, eh, eh, vocational training, para también trabajar con los actores sociales, los sindicatos, los empleadores, de que no haya una competencia, de que haya un diálogo y una inclusión. En este, en este sentido les pedimos a todos ustedes aquí realmente hagan uso de esta posibilidad de contribuir directamente a este, a este Fórum Global el 17 de diciembre. Habrá formas en línea eh, eh, que, que grandes... Tanto con, uh, firmas pequeñas como grandes, transnacionales, pueden hacer compromisos tanto para su propio país, que acoja un número importante de refugiados, como en países de, de que acogen los 86% de refugiados. Y con esto les invito a todos ustedes a hacer activamente uso de este foro. Bueno, yo quiero hacer énfasis en que en el caso de los migrantes de Venezuela, que muchos han tenido que huir por razones políticas, persecución, también es por hambre y por salud. Se están muriendo de hambre, tenemos una generación de niños de Venezuela que nunca van a poder desarrollar su potencial porque no recibieron la nutrición que requerían. Tenemos madres que están llegando a Colombia a tener sus bebés porque no hay la opción de tenerlos en Venezuela. Realmente tenemos una crisis humanitaria inmensa. Hemos vacunado a más de un millón de personas porque es un país que desde hace seis años no vacuna. Tenemos de nuevo brotes de enfermedades que, no exist que habían desaparecido en Colombia, polio, sarampión, <coughs> eh, en fin. Entonces Colombia tiene necesidad y está trabajando en poder atender esta, estas primeras necesidades, estamos dando educación a más de 200 mil niños, atendiendo, como les digo, en emergencias tanto la población pendular como la que, se, la, que se está, la que está llegando. Entonces seguimos haciendo como un llamado que es muy importante la cooperación internacional, porque si bien se busca el cambio de régimen lo más rápido, en este momento tenemos una crisis y la gente necesita el apoyo ahorita. Pero lo otro, y recogiendo eh, lo que se decía, sabemos que mucha esta gente se va a quedar y que debemos verlo como una oportunidad, por lo cual el gobierno ha hecho un análisis de las habilidades de las personas que están llegando. Muchas y análisis de los empleos que se requieren en las distintas partes del país. Y ustedes que tienen, tenemos más de 600 empresas españolas en, en Colombia, sin hablar las que habrá en, en Ecuador, Perú, Chile. Lo que estamos buscando a ver entonces es cómo generamos esa información para ser lo más útil, lo más eficaces. En reubicar, en reubicar estas personas y prepararlas y nos contarán ahora cómo se está trabajando con el sena para darles las eh las habilidades que requieren. Entonces se está haciendo un proceso muy activo, por ejemplo, la Asociación de Floristas está buscando a las mujeres para que vayan a trabajar con las flores. También muchos han ido a la zona cafetera a ayudar allí en la recolecta, pero además en, en, en aspectos también industriales y hemos tenido también excelentes profesionales que, por ejemplo, ayudaron a lanzar toda la industria petrolera en Colombia en su momento. Entonces, esta es una invitación a que pensemos que hay una necesidad urgente ahora, también hay inversiones de ahora, pero mirando hacia adelante y que esta es una responsabilidad internacional y que debíamos trabajar todos para ver cómo podemos atender las primeras necesidades, pero también mirando hacia esa estabilidad e integración económica. Y, y estoy Fernando y en los, en los cinco minutos que, que nos, nos falten brevemente, si nos pueden dar unos ejemplos concretos, tanto en España como en otros países donde, donde trabajas, Fernando, de ejemplos concretos de, de, de um, programas para integrar um, a, los, a los inmigrantes y los, y los refugiados en términos de un partnership entre el gobierno y, y, las, y las empresas. En estos momentos el modelo de integración español que está liderado... Eh, por el Ministerio de Empleo de Trabajo y Seu eh, Migraciones y Seguridad Social en España, eh, plantea un, un modelo mixto donde las ONGs trabajamos en cooperación con ellos, lógicamente, para realizar todo ese proceso de integración de las personas. Eh, tenemos que tener en cuenta que muchas de estas personas vienen de culturas muy diferentes a las nuestras, con desconocimiento del idioma y es un proceso que requiere también dotar de unas habilidades, igual que de un ajuste de expectativas. Nosotros tenemos entre los refugiados y refugiadas que atendemos a personas que han sido altos cargos de sus propios países. A veces se, tenemos la controversia de que hay países que además de ser receptores de migrantes, también son eh, expulsores de migrantes o de refugiados. Es el caso mismo de Colombia en estos momentos. Colombia es una de las primeras nacionalidades eh, que llegan a España solicitando protección internacional. Por tanto, hay que tener eh, una amplia eh, mirada hacia este fenómeno. Como algunos ejemplos de integración que, eh, podemos poner eh, algunas, algunos eh, acuerdos que hemos hecho a través de universidades donde migrantes con ciertos perfiles muy potentes se han integrado en el mundo universitario y están hoy por hoy trabajando en grandes empresas, en grandes compañías, aportando realmente eh, cuestiones muy interesantes a la sociedad española. Podemos también plantear eh, acciones que tienen que ver con la propia autonomía o la autogestión, porque vienen de países muy emprendedores. ¿no? Muchos de estos países donde no hay una estructura empresarial fuerte, eh, cuenta con sociedades muy emprendedoras y también han puesto en marcha pequeños negocios que también hacen una estructura de pymes en nuestro país muy interesante. Y en ese sentido yo quiero recordar que muchos de los países más, prof, más prósperos en, en el planeta están construidos o fueron construidos con la llegada de migrantes. Es el caso de Estados Unidos, sin ir más lejos, es el caso de Australia, es el caso de Canadá. Por tanto, no demos la espalda a este fenómeno, que es una, un desafío, pero es una, una oportunidad real para las empresas, para las sociedades y, por supuesto, para los Estados. Muy bien. Estoy nervioso porque queda un adelante no para lo que queda para ti. Voy a hacerlo muy rápido con un par de ejemplos muy, muy concretos. Nosotros tenemos un, un marco de relacionamiento con, con el sector privado empresarial muy amplio y desde hace muchos años y, y somos de las organizaciones convencidas de que el papel que tiene y va a tener en un futuro el sector privado empresarial en materia de desarrollo, en materia de acometimiento de problemáticas globales es fundamental. Por tanto, lo principal es que se generen este tipo de espacios de intercambio y de diálogo sobre hechos concretos, sobre situaciones concretas, sobre casos concretos, como ya tenemos en el norte de Mozambique, gracias a la iniciativa de la Fundación Bancaria La Caixa, con diferentes empresas trabajando en diferentes sectores económicos, o como tenemos con Google aquí en España, que lleva apoyando desde hace cuatro años precisamente a centros educativos públicos en, en ciudades eh, y en barrios en alto riesgo de exclusión social y con programas de competencias digitales y de mmm, equilibramiento de las capacidades de estos niños y niñas, que en algunos casos, en algunos colegios, eh, trabajamos con 29 nacionalidades diferentes, en Zaragoza, en Barcelona, en, aquí en Madrid, a, a cinco calles, hay un par de colegios en, en la zona de Tetuán. Estamos trabajando con industria pesquera en algunos países para precisamente desarrollarla e intentar que a través de eso se, se pueda encontrar unas capacidades en el caso de que quieras migrar y, y un empleo y, un, y una competencia para poder integrarte de manera más fácil y si no, tener la alternativa de quedarte. Yo en todo caso, y a efectos de sector privado, nuestra experiencia es focalicémonos en la gente joven que está moviéndose en el mundo. Hay altísimas capacidades y hay altísima potencialidad para que colaboren en la construcción de espacios mejores y más justos en los sitios en los que vivimos. Trabajar e invertir en un joven siempre va a ser algo que traerá rentabilidades y que traerá retorno a la sociedad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. gracias.